No hay vuelta atrás. Tendré que fiarme. Alete ya tiene que aprender a aterrizar. ¿No deberías estar aquí? ¡Oh, mierda!
Nadie está a la altura de la guardia de Perséfone, y menos aún de derrotarlos. Dime tu nombre o serás el siguiente. Ah, soy Hermes. Y si empuñas mi mejor creación, es porque desciendes de Pitágoras. Sé exactamente por qué estás aquí. Necesitas controlar su poder. ¿Quién eres tú? La vara me llama Guardián, pero puedes llamarme Alexios. ¿Qué sitio es este? Guardián, es un buen nombre. Te aguarda un gran viaje. Esto es el paraíso del Elíseo, presidido por la poderosa Perséfone. El Elíseo fue un obsequio de su marido Hades. Ella creó este hermoso reino a su imagen y semejanza, y es su único placer en el inframundo. Es una prisionera. Pero, ¿con qué aplomo ejerce como reina? Elíseo, el lugar de retiro de los héroes. De pequeño, soñaba con verlo con mis propios ojos. ¿Por qué me ha atacado Perséfone? Muy pocos gobernantes se toman a la ligera la invasión de un forastero solitario. Y ya que estamos, la aparición de un humano vivo es poco habitual. Se supone que tengo que superar unas pruebas para salir de aquí. Había un gran sello y una vara que habla. Es un poco complicado. Te lo explicaré. La vara es un don, no un juguete. Puede ser una llave, un arma y un modo de alcanzar el poder eterno. Aquí aprenderás a controlarla antes de que ella te controle a ti. Después, el Elíseo tiene una puerta de salida, pero la única forma de llegar a ella es a través de Perséfone, y nunca lo permitiría. Tengo que llegar a la puerta. Habla con ella. ¿Quién sabe? A lo mejor te convence para que te quedes. También podrías ver a Hécate, la mejor amiga y principal consejera de Perséfone. O podrías demostrar tu valía. ¿Demostrar mi valía? Perséfone está preocupada y ha mandado guardias. Los informes hablan de altercados al sur, en la herencia de Deucalión. ¿Por qué te cuento esto? Tú lo has dicho, es muy complicado. El Elíseo parece un paraíso, pero todos tenemos secretos. Creo que iré directo a ver a Perséfone. No corras tanto. Dale algo de tiempo para tranquilizarse. Cuando te presentes, la encontrarás en su majestuosa acrópolis, sobre los campos de Asfódelos. Podría hablar con Hécate. Podrías, aunque es más bien reservada. A lo mejor conocen su paradero los moradores del retiro de Ferea, al oeste. Yo les preguntaría a ellos. Debería investigar la herencia de Deucalión. Perséfone responde bien a la acción. Si sospechamos que hay el más leve síntoma de rebelión, hay que aplastarlos. Cuéntame más sobre ti. ¿Sobre mí? Vaya, nadie me había hecho esa pregunta. Trabajo al oeste de aquí. Es un taller modesto, pero todas las cosas grandes empiezan pareciendo modestas, ¿no crees? ¿Qué me puedes contar sobre la vara? Necesito aprender a utilizarla. Busca mis fuentes de energía, las percepciones de Hermes, por todo el Elíseo. Os darán poder a ti y a la vara. Solo entonces podrás seguir adelante. No podrás empuñar la vara sin ellas. ¿Seguro que no hay nada más que te gustaría saber? Jaire. Cuando resuelvas tus asuntos con Perséfone, ven a verme a la fe de Minos. Estoy deseando que me cuentes tus avances. Lo haré. Casi se me olvida. He inventado una cosa para los mortales que no vuelan en el Elíseo. Las alas de Hermes. ¡Adelante! ¡Disfrútalas! Thank you.
¡Malaca! ¡Qué rápido! Huh?
veces tengo que repetírtelo. No voy a ir al palacio. Sabes que quiero salir del Elíseo. Ayúdame a escapar y te prometo que no volverás a verme. Por más que me seduzca la idea, Perséfone quiere que te quedes. ¿Cuándo te vas a dar cuenta de que solo eres su marioneta? Cuida tu lengua, humano. Cuida la tuya, o Perséfone acabará por castrarte. Oh, espera. Si ya lo hizo hace eones. ¿Ignoraba que los muertos sintiesen dolor? Soy uno de los pocos desgraciados por aquí que sigue con vida. ¿Cómo lo soportas? A los muertos no les gusta vernos aquí. Ya no aguanto más. Hago todo lo posible por escapar del Elíseo. Pero Perséfone tiene espías en todos lados. Hades le enseñó bien. De modo que tú eres el insurgente del que tanto hablan por aquí. Adonis, a tu servicio. Aunque, con un ejército a disposición de Perséfone y la mayoría del Elíseo bajo su control, mis días de insurgencia están contados. ¿Y si te ayudase yo? ¿Por qué iba a querer ayudarme a alguien con toda la vida por delante? Dicen que Perséfone tiene a todo el Elíseo bajo su yugo. Quiero que sean libres. De todas las mentiras que he oído sobre el inframundo, esta es la mejor. A nadie le importan los muertos. Cuéntame otra. Tengo que encontrar el reino de Hades. Si hay que derrocar a Perséfone para escapar del Elíseo, cuenta conmigo. ¿Por qué no lo habías dicho desde el principio? ¿Has oído eso, amor mío? Quiere entrar en el reino de Hades. Voy a entrar, con tu ayuda o sin ella. Será mejor si trabajamos mano a mano. Vamos a hacer una cosa. Al suroeste de aquí está la fortaleza de las tres hermanas. Baluarte de Perséfone. Si matas a su supervisora, destruyes las antorchas de Hipnos y robas los recursos de Perséfone sin llamar la atención de sus colosos, puede que confíe en ti. Háblame de las supervisoras. Son las letales sirvientes de confianza de Perséfone. Los ojos y los oídos del Elíseo. Si las matamos, dejaremos a la reina ciega y sorda. ¿Antorchas de Hipnos? Estos dispositivos, construidos por el propio dios, mantienen las mentes humanas bajo el control de Perséfone. Destruye sus centros para apagar las llamas. No me gusta cómo suena eso de colosos. Los colosos están mejor dormidos. Protegen a las supervisoras. La sangre los despierta y no les gusta que nada los despierte. Si el insurgente eres tú, ¿por qué creo que me va a tocar a mí hacer ruido? No puedo evitarlo. Lo mío es amar, no guerrear. Pues lo mío son ambas cosas.